No andes de juerga con borrachos, ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán harapos. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de SMATE de segundo año de bachillerato, por mi asistente, vamos a explicar el numeral 1 que tiene que ver con el 2.8, practica lo aprendido. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita. Ahora, resuelve los siguientes problemas utilizando la estrategia de conteo que consideres más adecuada. Determina la probabilidad, ojo lo que dice acá, mi asistente, ojo lo que dice acá. Determina la probabilidad de que al extraer una carta de una baraja tradicional, ya sabemos nosotros que la baraja tradicional posee 52 cartas en total, mi asistente, no hay que perder de vista eso. Ahora, y si dice determina la probabilidad de que al extraer una carta de una baraja tradicional sea de corazones, si ya se sabe que la carta extraída es de color rojo. Ahora, te darás cuenta, mi asistente, que lo vamos a subrayar con otro color, ¿qué te parece? El problema nos habla de qué, de carta que sean de corazones. Ah, y también que sean, aquí me dice, de color rojo. Ah, de ahí podemos sacar nosotros dos eventos. Le vamos a llamar nosotros al evento A la carta es de, aquí tenemos el primero, de corazones. Y al evento B, mi asistente, le vamos a llamar, según lo que tenemos acá, que la carta es de color rojo. Ajá, es de color rojo. Ah, entonces venimos nosotros y nos vamos a dar cuenta lo siguiente, de que si tenemos lo que es la probabilidad de que ocurra B, o sea, el evento es la carta es de color rojo, mi asistente. Ah, si nos dice que la carta es de color rojo, bueno, estaríamos hablando entonces de caso favorable, que no hay que perder de vista, de las 52 cartas que tenemos en la baraja tradicional, ¿cuántas son de color rojo, mi asistente? Ah, estaríamos hablando de total de color rojo, si no me equivoco, son 26. Ojo lo que estoy diciendo, son 26. Ahora, ahí llevamos incluido lo que son de diamantes y de corazones, ¿verdad? Que si nosotros contamos, en el caso de los diamantes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y 13. Mientras que de corazones también tenemos otra 13. Ahora, y eso significa que en total de color rojo tenemos entonces 26. Entonces estaríamos hablando que el caso favorable es 26 y lo caso posible serían las 52 cartas, mi asistente. No hay que perder de vista de que en total tenemos 52. Ahora, y acá nosotros podemos simplificar, mi asistente. ¿Cómo? Bueno, podemos sacarle 26 a 1, 26 a 2. Entonces me quedaría un medio. Esa sería la probabilidad
de que ocurra. Ve, ahora, y si leemos el problema, dice de que, ojo, determina la probabilidad de que al extraer una carta de una baraja tradicional, sea de corazones, si ya se sabe que la carta extraída es de color rojo. Ah, eso significa de que estaríamos diciendo nosotros entonces de que la probabilidad de que ocurra A interceptado a B, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros digamos lo siguiente. Ahora, que sean de corazones y de color rojo. Ah, ¿cuántos son en total? Bueno, los chicos se darán cuenta de que en una baraja tradicional estaríamos hablando entonces que son 13 cartas de corazones y que son de color rojo. No hay que perder de vista eso. Entonces, los casos favorables serían 13. Y los casos posibles serían en este caso las 52 cartas que son en total lo que hay en la baraja tradicional. Ahora, y de allí, mi asistente, nosotros podemos simplificar. ¿Cómo? Bueno, que nosotros digamos, treceava una, treceava cuatro, entonces me quedaría un cuarto. Entonces, para ir aterrizando, como decía mi abuelito, por ahí podemos decir nosotros entonces de que si nos dice determina la probabilidad de que al extraer una carta de una baraja tradicional sea de corazones, si ya se sabe que la carta extraída es de color rojo. Bueno, la probabilidad de que suceda A, habiendo sucedido B, mi asistente, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros digamos la probabilidad de A interceptado a B dividido entre ¿qué? Entre la probabilidad de que ocurra B. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, vamos a sustituir datos. La probabilidad de A interceptado a B, que aquí lo tenemos, que es un cuarto, lo vamos a dividir entre la probabilidad de que ocurra B, que es un medio. Luego aquí nos vamos a echar el siguiente piquetazo. Multiplicación de extremos y medio, o sea, 1 por 2 es 2 y 4 por 1 es 4. Y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que se puede simplificar mitad 1 y mitad 2. ¿Qué significa eso? Eso significa, si nos decía, determine la probabilidad de que al extraer una carta de una baraja tradicional sea de corazones, si ya se sabe que la carta extraída es de color rojo. Esa probabilidad es de un medio. Y esta sería la respuesta del numeral 1. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!